Hola, Gonzalo, ahora este espectacular cariñoso grupo, desde Tonalá, Jalisco, para el mundo, juega la ganadería, el señor... Acompáñenme, por favor, póngale pedacito de sol. Claro que sí, señoras y señores. Ahí lo tiene, regálenme el aplauso. Venga, solecito, amigos de la banda. Ellos son el equipo, el señor Pedro Castañeda, los más temibles de Colimán, Jalisco. Bienvenidos, bienvenidos al pueblo mágico de La Palma, Jalisco, México. Aquí en Guanacaplana, que tierra la magia. Por el otro lado de la moneda hoy en esta tarde. Es complazco de presentar, señoras y señores, cabezuras con ella, Raulito, Juan Cisnieto, Fantasma, Borrego, Pollito de Agancia. Ahí están los 10 talentos, los 10 talentos de Ferrería, de Travesuras, de Ferrería de Tula. Bienvenidos, muchachos. Venga, venga, las armas guardianes del careteo, el cuyo y el corjito, por favor. Bienvenido, público, regálame el aplauso, regálame las palmas al elenco, el espectáculo que presenta los temibles del señor Pedro Castañeda. Cuando se llegue el reparo inevitable y mis piernas no soportan más el chicotal, y tú me llames allá, donde las tardes serán de triunfo y gloria, y me digas, hijo, pasa, tu monta le he dado por buena. Allí, hincado en la batalla y pidiéndole a Dios me dé fuerza para salir adelante, encomendado a la oración que mi Santa Madre me enseñó. Dulce Madre, no te alejes de mi vista divina parte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Venga el primer solecito, señoras y señores. Aquí empieza la guerra sin tregua. A las grandes celebridades, compa Santiago León. Yo todo lo ve diferente, se acabaron todo su desprecio. No más porque sí, señoras y señores, Gonzalo López ha sido en Ferrería de Tula. Uno de los nuevos talentos que tenemos. Los saludos y raciones a Luis, ahí a mi compa Martín Castellanos. Ahí fuerte saludos, proyecto el sello.
Monta número 3 sin quitarse las escuelas. El capitán y jefe de la palomilla. Él es el talento. Él es nada más. El tiempo apremia. Descarga sensacional, pierde control de espuelas, no las acomoda y a volar, señoras y señores. Lleva, regálaselo. Arrocho el revolcán. A ver, compadre. Se va abriendo mi arma, compadre. Continuamos con la música. Bueno, pues ahí le pone la polvo al cabello. Ingeniero, muchacho. El pozo dice: ¡Córtaselo! ¡Cuidado, cuidado, muchacho! ¡Agua María Purísima! ¡Más vale para el aplauso, señoras y señores! Raulito Sevilla perdió y se fue. Sale y dice: ¿por qué le he quitado? Oh, sí. Oh, qué linda princesa y sus paletas y sus palitos. Estaba jovencito cuando un accidente automovilístico, él perdió un brazo. Pero a partir de ahí, el amor por el jaripeo y el amor por los porrazos, la fiesta y el ambiente del jaripeo profesional ranchero lo han hecho salir. Lleva más de 20 años trabajando dentro como jinete profesional ranchero. Hoy en esta tarde le toca enfrentar a uno de los temibles, el señor Pedro Castañeda. Señor Pedro Castañeda, lo vamos a invitar al centro del ruedo. Señoras y señores, público, yo quiero que me le regalen un aplauso al señor ganadero, a mi gran amigo Juan Sirviego, la leyenda viviente, amigos de la banda, adelántamele la diana, por favor, tópamele una diana, que suena fuerte. Esto es el espectáculo del jaripeo profesional ranchero, más temibles que nunca, cerros de Tolimán, Jalisco, del señor Pedro Castañeda. Vamos a ver en qué sucede. Amigos de la banda, el solecito se llama Juan Colorado, amigos rayitos, perdón. Por ahí la rifa, se está rifando un fajo, una camisa, 30 pesos la carta o 2 por 50. Usted escoge, se lleva el fajo o la camisa. El nombre sea de Dios, señoras y señores. Ellos van a regresar nuevamente, tranquilo y sereno el muchacho. ¡Puerto, mi amigo! ¡Ayer lo lleva por todo el pomada, se llama aplauso, señoras y señores, a Juan Sin Miedo. ¡Reciba fuerte, fuerte, fuerte! Él es Juan Sin Miedo, la leyenda viviente de los temibles, el señor Pedro Castañeda. Allí termina, Fernando. Ellos van a regresar nuevamente, tranquilo y sereno el muchacho. ¡Puerto, mi amigo! ¡Allí lo lleva, por favor!
saludos al compa Bruno. Por ahí que está. Ánimo, viejo, hay que seguirle con la música. Ay, continuaba para él. Otro mi compadre. Nada más y nada menos que mi compa Santiago de León, la gente de Atemajá de Brizuela, señor Pedro Castellera, por allá le levantan el sombrero, y el nombre sea de Dios, señoras y señores, la magia blanca, el fantasma de Juanacatán, regálenme el aplauso, uno de los talentos sensacionales dentro del jaripeo profesional ranchero. Allí lo tiene, señoras y señores, enfocando la magia blanca, poniéndole toda la candela, sí señor. El tejano más arriba dice cinco, dice cuatro, tiene el cuartito espacio, dice tres, adelante, aquí lo tiene acomodándose, exacto, dice puerta que revienta, allí lo lleva el fantasma, abajo con el avance, y ahí llegó, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, calla tejano, calla tejano, más familias que nunca. Véngase, fantasma. Un gigante que no es fácil, hoy es desarmado en su tierra. Público, regálenme el aplauso al fantasma. Este muchacho no es fácil de bajarlo, no es fácil de levantarlo, señor Pedro Castañeda. Un toro de nombre tejano, señor Santiago de León, señor Pedro Castañeda. La dedicación de esta sensacional jugada. Hoy en esta tarde, dígame. La monta va a pasar para el presidente municipal. El amigo Santiago, especialmente para... Por algo se lo dediqué, dice, por allá, sabía que... Gracias. Tiene todo listo, señoras y señores. El avión de la muerte, borrego de ferrería de Tula, trabajando con elegancia. Vamos a ver de qué manera trabaja este muchacho. ¡Fuerta, mi amigo! ¡Ay, amigo! ¡Fuerta, fuerta! ¡Regálenle el aplauso! ¿Quién lo tiene, señores? Ya es la... ¡Ovación!